Hola mi gente, bienvenidos a Futboleras Manitas. Yo soy Aurora y os traigo unas compras de El Teddy. Y perdona chicas, pero oiréis ruido que son los vecinos de arriba, que andan un poco liados a base de golpes. Mirad, mi idea era coger unas servilletas y no las encontraba, porque me habían cambiado las cosas, y encontré los blots estos de que llevan las cartulinas de blanco, color crack y color negro, que ya las habéis visto, que valen 5,55 y te vienen 60. Mira, te viene 10 de 100. A ver, es que he cogido 3, había 3 y dije, ostras, me lo llevo. Y no lo pensé. Viene 10 blancas de 170 gramos. Y otras 10 de 250. También en color scrap. Las mismas, 10 y 10. Y en negro también. Y los papeles que había allí no me gustaban. Y no cogí más que este. Más que esto que viene así. Mira. Las blancas, que ya las habéis visto. Se notan cuáles las de 170 y cuáles son las de 250, que son las de atrás. Las de adelante son las más finitas. Y las de 250, las de atrás de todo. Y no lo pensé y dije, a la saca. Y luego ya me puse a buscar las servilletas, que al final sí que encontré. A ver, espera. A ver, ¿cómo sale esto por aquí? Me cogí este paquete de, uy, de servilleta, de bolsitas, que vienen 4 a 1 euro. Estas son pequeñitas, me cogí dos, y esta es un poco más grande, me cogí otras dos para meter lo que quiero hacer con los llaveros que cogí el otro día. A ver. Blondas que no tenía, me cogí dos paquetes que no sé si en cada paquete vienen 12 y me costaron 65 céntimos. Le dije a mi hija, digo, álzate las manos y coge dos en redondas y en ovaladas también. A ver. Servilletas. A ver. ¿Por dónde las podemos abrir, chicas? Sí. Soy capaz de encontrar. Yo creo que es por aquí. Lo de abrir. Pues no. Pues no importa, chicas. Espera. Que lo abro por aquí. Como luego los voy a guardar o los voy a usar ya, no sé. De flores hay que sacar dos para hacer el reto del grupo Adictas a las Manualidades. Mirad,
que tocaba llevar flores, toca. Y queda, es así de bonita. Como una blonda, pero en grande. Este modelo. Vamos a abrir el otro. Creo que yo no veo lo de abrir. No. O sea que metemos las tijeras con cuidado. Joder, en vez de sacar una saco dos. Que yo también. Vienen bien pegaditas. Esta más clarita. A ver. Que queda así. Luego ya decidiré cuál uso. Porque ya tenía preparado un troquel de una muñequita. Pero como he estado grabando y estampando, no sé dónde lo he dejado. Tendré que troquelarla otra vez. A ver. Este no quiere. Para ser la última no quiere. Concho. Joder. Pero, perdón. Ostras. A ver si saco uno o saco dos. Esta vez ha sacado una. Mirad. Este modelito de rosas. Y no es que... ¿Es este? No, de revés, se cierra de revés. Mira, no sé cómo se mete. Y nos han costado, me han costado 1 euro. Y vienen 12 servilletas. Más. Las cajas estas que las saco. Las cosas de rosa, creo que fue. Creo que sí que fueron las cosas de rosa. Yo he cogido. Mira, chica. Es como madera de balsa. Lo de arriba. Los laterales ya son el más gordito. Pero. Para un joyero. Para decorar. Y esto hemos cogido 4. Porque hay una persona que no lo encontraba y me ha dicho que si encontraba, que haría el favor si podía recogiera. Este se le pinta. Uy, pues ya me está dando otra idea, ¿eh? No sé yo al final cómo va a acabar lo del reto. Y lo que os enseño ahora solo era porque había pocas cosas de chollo, aunque sea de Navidad. Muy bien. Está. Este paquete. No, eran 2 paquetes. De bolsas. Con estrellas. Tengo pinzas. Que se pueden decorar. Vienen, vamos a abrirlo. Perdonad por el ruido, pero es lo que... Uy, el 23 que se escapa. Y esto valía 5,55. Y las hemos cogido a 2,30. A ver. Epa, los números están sueltos.
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Mías, vienen, creo que son 12 de este modelo con estrellas. Y otras 12 de estas que ponen Merry Christmas. Esta la guardaremos para Navidad. Y estas las aprovecharemos para ahora, para mandar cositas. Vienen estos estas bolsitas. Vienen los números que están medio sueltos. Para hacer un calendario de Adviento. A ver, ¿qué más hay aquí? Viene goma eva adhesiva para poner los números, cuerda, un rollito de cuerdita de yute muy finita, y un paquete de pincitas, que estas las podemos aprovechar para decorar. Y ostras, como la rompamos la caja, nos mata la dueña de la caja. Y esto ha sido todo lo que cogimos en Teddy. Pero vamos a intentar cerrar esto, porque si no, para poder recogerlo. Y una cosita, chicas, las que seáis de la margen izquierda, aquí de Vizcaya, estaros atentas a las noticias del Teddy, porque os van a notificar, os va a informar de que van a hacer algo. Y esto sí es todo, chicas. Si os ha gustado, dadme dedito arriba, comentar, suscribiros y compartir. Y esto ha sido todo. Hasta la próxima, que creo, si no pasa nada, que igual para mi cumpleaños, para febrero, antes del reto. A ver si puedo subir cumpleaños antes del reto. Adiós, agur.